Hola, pues yo soy Aranza y como ya vieron en el título, hoy les voy a dar un tutorial de cómo cuido y peino mis chinos. Es uno de los videos que más me han pedido, literal, siempre me dicen, Aranza, ¿cómo cuidas tus chinos? ¿Cómo te los peinas? ¿Qué haces? Entonces hoy finalmente les voy a enseñar. ¡Yay! Y pues, pues lo primero es bañarme. Si no sabían, dato curioso, me tengo que bañar todos los días en la mañana porque si no mi pelo parece de un león. Entonces me voy a ir a bañar y ahorita regreso para que vean cómo lo empiezo a peinar. Y antes que empiece, recuerden darle like, comentar, todo eso, suscribirse, seguirme en Insta y ahora sí, me voy a bañar. Bueno, me acabo de salir de bañar, como pueden ver tengo el pelo completamente mojado y lo que hago primero pues es obvio secármelo un poco y antes de ponerme cualquier cosa. Me preguntaron también qué shampoo uso y la verdad no soy mucho como de comprar shampoos super wow. Llevo bastante tiempo usando Head & Shoulders, no es patrocinado pero sí es muy bueno. Solo uso el de coco porque me gusta cómo huele el coco. Y no uso acondicionador porque lo tengo muy corto, entonces realmente ni hay suficiente longitud para que se me enrede, entonces pues no uso. Y pues me lo seco hasta que quede, pues sigue todo mojado pero no salen gotitas. Entonces bueno, ya que está así de mojado, yo uso esta. Es una crema de peinar de coco. Es marca Shea Moisture. La llevo usando como un año, o sea, desde que me corté el pelo corto. Me funciona muy bien, pero creo que cualquier crema de peinar que funcione para ti está bien, porque si tienes el pelo chino, que seguramente si estás viendo este video es porque tienes el pelo chino, vas a saber que tienen vida propia. Los chinos, y que cada uno reacciona diferente, entonces pues cada uno va a tener su producto que le funciona, pero bueno, yo uso este y a ver si sale. ¡Ay! Ya, ok, uso más o menos como así. Voy a quitar los anillos, no sé por qué los traigo puestos. Y tiling, tiling, tiling. Bueno, ya me la hago así y me la paso por las puntas, también por acá porque pues es mi fleco, y me lo empiezo como a acomodar más o menos como quiero que se seque. Entonces yo tengo fleco, entonces me tengo que hacer así y quedó así. Entonces, ya que está como todo bien embarradito, hago así como para que se separen los pelos, que no queden mechas muy gruesas, y empiezo a peinarlo de esta forma para que los chinos agarren como su forma natural, pero con la crema como que va a hacer que se definan más. Entonces, de un lado, del otro, el fleco también, obvio, y voy viendo que agarra la forma que quiero. Entonces aquí veo que hay un mecho, un cacho, ¿por qué digo mecho? Tengo un cacho, entonces lo vuelvo a peinar hasta que quede más o menos como quiero que quede. Y por ejemplo, este pelo veo que no pertenece aquí, entonces ya lo paso para atrás y que se acomode. Este tampoco pertenece aquí, lo paso para atrás y así voy acomodando mecha por mecha y ya. Entonces, como un minutito hago esto. Ahorita no puedo ver muy bien porque no tengo espejo, pero como ven, pues los voy acomodando y ya ahorita se ve más o menos bien. Entonces, ya que está en este punto,
Literal, lo voy a dejar a que se seque. Y aquí está el truco. Ya cuando peinaste tu pelo, tus chinos, y ya los peinaste, ya no los puedes volver a tocar hasta que se sequen. Porque eso hace que, o sea, la razón por la cual mucha gente que tiene el pelo chino se le esponja es porque cuando en el proceso de que se seque, de que los chinos se están formando, tú lo estás tocando y tocando y tocando, y pues el chino se deshace. Entonces, ya que está en este punto, no lo vuelves a tocar. Yo ahorita me voy a ir a hacer pan, estoy haciendo pan. Entonces voy a hacer mi pan y voy a esperar a que se seque. Se tarda más o menos mi pelo como 40 minutos. Y los veo en 40 minutos para que vean cuál es el siguiente paso. Ok, ya pasaron como 45 minutos y así es como se ve el pelo. Parece que está mojado, pero esperen a que venga el segundo paso. Ok, ahora sí vamos a tocar el pelo y pues ya nada más como que te haces así. Haces que se separen un poco los chinos, como que nada más dándoles así como una movidita atrás también. Les haces así, chuchu, para que revivan. Y básicamente eso es todo. Y así ya estoy lista. Creo que se esperaban un tutorial súper complicado, pero la verdad que es bastante simple, fácil, práctico. Y pues sí. Les quiero enseñar que les dije que había hecho pan. Les voy a enseñar mi pan. Son como, es como pan pita. Está delicioso. Agarré, me hice uno chiquito y tiene miel y con el hielo. Wow. Ahorita regreso. Ya terminé de comerme mi pan. Y pues bueno, así es como peino mis chinos. Espero que les sirva y que mis tips les ayuden. Pues sí, esto me funciona a mí, entonces lo pueden intentar y luego irlo cambiando y modificando hasta que consigan una rutina que les funcione para sus chinos, porque como ya dije, los chinos tienen vida propia e identidad y cada quien tiene diferentes formas de peinarlos, pero me pidieron mucho cómo los peinaba yo y pues así es. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Pues bueno, eso es todo. Los amo y bye.